7:32, momento del contacto en vivo con nuestra unidad móvil. José Miguel Manzaneda se encuentra en el centro de la ciudad, en la avenida Camacho específicamente, para hablar de un tema que le preocupa, por supuesto, a la población, que es el cuidado de nuestras mascotas. José Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, por favor. ¿De qué se trata todo este trabajo que se va a desarrollar? ¿Qué tal, Milton? Muy buenos días desde la Plaza Camacho. Informarte que es una actividad sumamente interesante y la verdad te quiero presentar a un personaje. Él es Roquito, uno de los canes de la policía boliviana que estará presente el día de hoy en una gran marcha multitudinaria que se realizará el día de hoy en la ciudad de La Paz. ¿Esto por qué? En defensa de los animales. Como Roquito y muchos estarán pidiendo el día de hoy la defensa por todo el maltrato que algunos animales sufren en el país. Y para ello esta actividad es muy importante porque lo realiza la policía boliviana y también activistas en defensa de los animales. Para ello vamos a hablar un poquito en detalle con los principales organizadores y actores de este evento. Estamos con el coronel Hernán Romero, quien es el director nacional de Medio Ambiente y Forestal de la Policía Boliviana. Mi coronel, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿En qué consiste esta actividad? Buenos días. Yo quiero agradecerle en primer lugar y luego invitar a esta gran actividad que es una marcha que se realizará el día de hoy, viernes, a partir de 16 horas en la Avenida Montes, partiendo a altura de la Cervecería Boliviana Nacional hacia San Francisco. Va a consistir precisamente en una marcha en la que se va a visibilizar la temática de los tratos crueles, biocidios, maltratos que se han dado a los animales y de manera generalizada. Para ahora posicionar y visibilizar la temática del buen trato, de velar por una naturaleza, un medio ambiente, una ecología, un medio ambiente sano, libre de contaminación, siempre dando buen trato a los animales, evitando los incendios forestales, la minería ilegal, la contaminación de aguas y todo aquello que hace a lo ilícito y de impacto medioambiental. Por eso es que vamos a estar nosotros hoy apoyando esta marcha organizada con activistas, asociaciones como Huellitas y otras instituciones, autoridades que están pendientes de velar por el medioambiente. Y eso hoy invitamos a esta gran marcha para sensibilizar, y el mensaje va no al maltrato, no a la crueldad, no a los biocidios, sí al cuidado de la naturaleza, de nuestros animales, nuestra flora, nuestras aguas y el medio ambiente. Perfecto, coronel Milton. ¿Usted tiene un animal en casa, tal vez un perrito, un gatito? Le cuento que no, José Miguel. Lamentablemente vivo en departamento y es complicado tener animales allá porque uno los hace sufrir también. No tienen las condiciones necesarias para poder estar en el departamento y es muchas veces, más allá de todo el cariño que yo le tengo a los perritos, a los animalitos, es mejor decidir no tener si es que uno no le va a dar la atención y no le va a dar las condiciones necesarias a los animalitos. Así es que hay que tomar en cuenta esto. No es tener por tener simplemente un animalito, porque eso significa muchísima responsabilidad, José Miguel. Y Milton, bueno, si usted no tiene entonces un animalito, ya sabe, el día de hoy tiene que buscar a los amigos para acompañar a esta gran marcha que se va a realizar el día de hoy. Y Huellitas es una de las organizaciones, podríamos decirlo, que va a participar de este evento, como también cabeza de la organización. Estamos con Silveria Laureano, quien es también parte de esta actividad. Silveria, muy buenos días, por favor háblanos, a todas las personas invitar, venir con sus animales, no solamente los perritos, sino también todos los animales. Así es, ¿cómo están? Buen día. Sí, como impulsora de la ley 700, la asociación Huellitas, hace 6 años que organiza esta gran marcha a la cabeza del Ministerio de Gobierno, del Comando General, del Comando Departamental y de todas las unidades. Es Huellitas la que organiza esta gran marcha y están invitadas toda la población de la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto, a este gran evento, y hoy estarán todas nuestras autoridades. Ojalá que el ministro de Gobierno encabece esta marcha porque estamos avanzando muchísimo. Ustedes han visto que el ministro de Gobierno ha presentado recientemente a una banda de delincuentes que delinquen con los animalitos, y también el comando general está trabajando, es la voz de los sin voces, y también el comando departamental. Estamos avanzando muchísimo como sociedad a favor de los animalitos.
impuestos en el marco de la ley 700. Están todos invitados. Hoy, 4 de la tarde, lugar de concentración, la cervecería. Participemos, digamos no al maltrato animal. Perfecto, muchas gracias Silveria y al coronel también Romero, quienes nos han invitado a esta importante actividad que se va a realizar el día de hoy. Como lo mencionaban ya, van a estar también no solamente autoridades policiales, sino invitamos a toda la población a que se sume a esta gran actividad para que sea una sola voz la que diga no al maltrato animal. Porque hemos visto varios casos, Milton, hemos escuchado varias historias de animales que realmente han sufrido bastante. Y bueno, acá hay ejemplos, tenemos algunos ejemplos que yo quisiera que ustedes puedan apreciar. Acá hay unos animalitos que están un poco, bueno, también rescatados y maltratados. Estamos acá con, ¿cómo se llama ella? Clarita. Clarita, ¿de dónde la han recuperado? ¿Cuál es su historia? Ella ha llegado al albergue Génesis hace 6 años. Lo atropellaron, la botaron al basurero y nosotros fuimos al rescate porque nos pidieron ayuda. Tuvo 2 cirugías claritas, ella tiene titanio en la espalda porque su columna estaba partida en 2, entonces la operaron 2 veces, su recuperación fue 1 año y medio. ¿Y por qué es esta marcha? Porque nosotros ya no queremos más claritas en las carreteras, no queremos más claritas en las calles, queremos que la ciudadanía evolucione. Y queremos que tome conciencia de que ellos son seres vivos a través de una ley 700 que los ha reconocido el 2015. Que toda la gente se sume a esta causa. No es correcto que nosotros animales mueran de hambre, mueran atropellados, mueran golpeados y con biocidio. Despertemos de una vez porque Dios nos ha hecho perfectos, nos ha hecho con un corazón que debemos sentir y amar a esta naturaleza tan perfecta que es. Esa es la historia de Clarita. Gracias. Bueno, José Clarita Miguel es un vivo ejemplo, Milton, de sobrevivencia y del maltrato animal. Sin duda alguna, José Miguel, y es este trabajo el que hay que realizar y esperemos que todas estas organizaciones que existen en nuestra ciudad y en el país en general de cuidado y de protección de los animales vayan a ayudar realmente, porque hay muchas denuncias también de gente que se comunica con estos hogares, con estas casas y lamentablemente no reciben ninguna ayuda, simplemente se vuelven en un instrumento mediático para hablar acerca de los animalitos en determinado momento. ¿Dónde la gente puede acudir, José Miguel? Él hablaba del hogar Génesis, si no me equivoco. Si yo veo un animalito que está sufriendo, que ha tenido algún accidente en la calle, que hay muchos perritos callejeros, ¿dónde puede acudir para que ellas puedan ayudarlo de manera conjunta, por favor? Yo soy tu amigo fiel. Silveria, bueno, nos consultan desde estudio, Milton. ¿Qué pasa si encuentran un caso de un animal que ha sido maltratado, abusado, qué sé yo, etcétera, casos? ¿Dónde pueden denunciar? ¿Dónde pueden acudir para que ustedes también puedan interceder por estos animales? Así es, en el marco de la ley 700 estamos avanzando muchísimo desde este año, desde el Comando Departamental de La Paz. Se puede llamar al 110, que es una línea gratuita, al PAC, que es el 120, que es una línea gratuita. En caso de accidente de tránsito, ustedes tienen que acudir al tránsito y poner la denuncia, y también a POFOMA, y también pueden acudir al GACIP, al AUTOP. Somos una red a partir de ahora, desde el ministro de Gobierno, esas son las instrucciones, y del Comando General de la Policía. Ahora es una red que está en contra de los delincuentes, en contra de los maltratadores, y también quiero informar a la ciudadanía que nosotros somos un gobierno que amamos a los animales y que ya está la modificación de la ley 700, donde estoy pidiendo 10 años por biocidio, 8 años por violación, y que también el SOAT, en caso de accidente, se haga cargo de los animalitos, y también que se lleve como materia en la Academia de la Policía el maltrato animal, y también la Fiscalía y los jueces lleven como materia el maltrato animal. Perfecto, perfecto, Silveria, muchas gracias. Ahí están los datos, Milton, para que la gente pueda saber cuando escuche de algún caso, sepa de algún caso, acudir a la policía. Antes normalmente llamabas a la policía y bueno, no atendían estos casos, pero desde la ley, ahora que ya tiene la defensa de todos los animales, acá están los oficiales preparados y listos para poder atender estos casos y resguardar a los que no tienen voces, que son los animales.
De esta manera, Milton, es como te informamos a esta hora de la mañana de esta importante actividad que se va a realizar el día de hoy en la ciudad de La Paz. No se olvide, 4 de la tarde inicia la gran marcha en defensa de los animales. Claro que sí, la invitación está hecha entonces para la población en general a partir de las 4 de la tarde hoy sumarse a esta marcha, pero más allá de simplemente marchar, tiene que cambiar la conciencia de la población en general, porque lo decíamos, no es simplemente tener o adoptar o comprar un perrito por hacerlo, por darle compañía a tus hijos, que muchas veces eso hace la gente, requiere muchísima responsabilidad y hay que trabajar en ello. José Miguel, muchísimas gracias por este contacto y por supuesto hay que crear conciencia, es lo más importante. Tú, querendón de los animalitos, por supuesto, a ver, tienes ahí otros cachorritos que están en este sector, si los puedes un poco más hablar acerca de ellos y cómo es que se los trata también. La policía tiene cursos para adiestramiento de canes también, José Miguel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes. Exacto, Milton, no solamente, bueno, encontramos acá el caso de Clarita, ¿no? Clarita que ha sido maltratada y bueno, ahora ha sido recuperada. También encontramos aquí a los hermosos canes de la unidad de canes, específicamente de la policía boliviana, que ellos son adoctrinados para diferentes casos. Acá estamos con uno de los instructores, muy buenos días. Por ejemplo, su perrito, ¿cómo se llama? ¿Especialista en qué? Mi can se llama Dulce y está especializada en búsqueda de rastreo de personas desaparecidas y restos humanos. Milton, hay un caso particular también que, bueno, muchas personas no saben. Estos canes, para los instructores, es su mejor compañero. ¿Es así? Sí, prácticamente estamos día a día entrenando, que es una herramienta de trabajo que hacemos con mucha paciencia, perseverancia y sobre todo con mucho cariño prácticamente. Bueno, está prácticamente las 24 horas. Sí, así es. ¿Usted lo alimenta? Lo alimentamos, lo cuidamos, lo bañamos, todo el aseo que la persona que se debe hacer al canal. Es el camarada, como se dice. Exactamente, prácticamente. Perfecto, acá también conocemos a otro perrito. Sí, buenos días, él se llama Harry, él está especializado en canoterapia. Él brinda mucho amor, él ayuda a las personas que tienen diferentes enfermedades como síndrome de Down. Es muy, muy cariñoso él. Perfecto, ¿y está especializado en? Canoterapia. Canoterapia, o sea, ayuda a los niños. Sí. Uh-huh. Perfecto. Da mucho amor. O sea, hay una infinidad de especialidades que tienen acá los animales que la policía boliviana, específicamente canes, también realiza. Acá tenemos, por ejemplo, a una raza particular también que algunos tendrán miedo, pero a ver, escuchemos la historia. Muy buenos días, este can es de raza Doberman, cuenta con 1 año y medio de edad. Este can está especializado en antiexplosivos y también tiene otra especialidad que es antidisturbios. Perfecto. Coronel, los animales de canes también son preparados, es decir, son un policía más de la unidad. Así es una de nuestras especialidades, fortaleza que tiene la policía, la especialidad de adiestramiento de canes que la tenemos en toda Bolivia, principalmente La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y ellos son los canes adiestrados para múltiples servicios, como son búsqueda y rescate, identificación y ubicación de explosivos, canoterapia y otras, y tenemos los servicios bastante estandarizados y especializados. Por ejemplo, para canoterapia, la gente tal vez, ¿dónde puede acudir para poder obtener este servicio? En nuestro centro de adiestramiento de canes, el caso de La Paz lo tenemos en Alto Brajes, el caso en Cochabamba en El Paso, y así en las demás ciudades donde tenemos unidades de canes, que allá están los instructores, se hacen ferias, se hacen eventos donde se permite comunicación con la población. Coronel, lo vamos a estar visitando para ver todo lo que se hace en CANE. Claro, yo muy agradecido a nombre de la policía. Gracias. Bueno, de esta manera, Milton, yo quisiera un poquito despedirme ya de este contacto con un saludo acá que van a realizar los perritos de la unidad de canes para que veamos cómo son tan preparados. Vamos a ver ahí el saludo que realizan. Miren, de esta manera ellos son preparados. Son capacitados estos animalitos, que algunos son rescatados. Ahí ve, saluda a todos, a Milton, saluda a Milton, eso está, te está saludando Milton y a todos. Bueno, de esta manera, Milton, es como
les demostramos que los animalitos son una esencia fundamental en nuestras vidas y obviamente también de la policía boliviana, que está apoyando a esta actividad como es la defensa de los animales. Esperemos que toda la población se sume a esta actividad para que todos el día de hoy a las 4 de la tarde, con un solo grito, digamos no al maltrato animal. De esta manera, Milton, volvemos contigo a este estudio. Gracias, José Miguel. Y por supuesto, esto tiene que generar conciencia en la población en general, insisto, y agradecerle también a los miembros de la policía boliviana por este trabajo que van realizando. José Miguel, desde la Plaza Camacho, haciendo referencia a la marcha que se va a desarrollar en esta jornada. Edison, un trabajo fundamental. Creo que hay que generar conciencia en la gente para que no compren por comprar simplemente animalitos. Pero también hay que tomar conciencia de que las autoridades, por ejemplo, en la Ciudad del Alto ya tienen que ser un poco más estrictas y más duras, porque usted en la feria 16 de julio todavía sigue viendo a estas personas inescrupulosas que siguen vendiendo estas mascotitas. Y usted no vaya a estos lugares a comprarlos, vaya más bien a rescatarlos. Y sí, es una responsabilidad tener un animalito, ya sea un perro, ya sea un gatito. Por favor, hay que ser responsable, porque no es solo tener por tenerlo. Tiene usted que tener en cuenta si cuenta con el espacio, si cuenta con el tiempo para dedicarle y si cuenta también con la economía para poder alimentarlos de manera adecuada. Porque hay muchos que dicen, no, pero le damos las sobras de lo que sobre. Y eso también está mal porque daña lo que es el pelaje, el crecimiento de los animales. Definitivamente. O dejarlos abandonados, se vuelven perros callejeros, se reproducen y esto genera la cantidad de perros callejeros que hay en nuestras ciudades, en la Ciudad del Alto y en la Ciudad de La Paz también. Así es que hay que crear conciencia. Esto está cambiando poco a poco. Creo que los niños están aprendiendo esto y eso es lo importante. De aquí a un tiempo, tener ya esa responsabilidad, ¿o no? En una opción, en una charla salía que una de las materias que debería haber en los colegios es el cuidado a los animalitos, ¿no? Que desde pequeñitos sepan cómo se debe cuidar a un perrito, a un gatito, que lo vayan amaestrando. Pero bueno, son cosas que están ahí, que ojalá se puedan implementar. ¿Quiere conocer si alguien es confiable 100%? Si ladra, es confiable, dice. Si ladra, es confiable. Claro, al 100%. Bueno, aquí...